Las lluvias de la noche de este martes generaron nuevas inundaciones. En este caso, las afectadas fueron varias familias de la comunidad de Pueblo Redondo en Sardinal de Punta Arenas. En este sector, las fuertes precipitaciones generaron un nuevo colapso del alcantarillado, que llevó agua, barro y basura hasta varias viviendas. Tenemos pérdida de, bueno, lo que es lavadora, la refri y hay colchones y los sillones, ¿verdad? Porque es tan rápido la inundación que no tenemos chance de alzar nada. Demasiado, demasiado, sí, toda el agua se nos mete aquí en la casa y es de sacar agua y agua y no abasta. Ya, y aquí ya y tenemos que correr, es una emergencia, acá tenemos daños por la lluvia, se nos meten las casas y es grave, cada vez que llueve tenemos estos problemas. Esta no sería la primera ocasión en que estas familias se ven afectadas por el mal funcionamiento del alcantarillado, pues aseguran que en múltiples ocasiones han solicitado a la municipalidad y a la Comisión Nacional de Emergencias intervenir en el problema, pero siguen sin recibir una respuesta. Ya, y sinceramente aquí nada, no aparecen, no vienen y nos ayudan y ya aún se les ha enviado notificaciones por lo que pasa y esto es todos los años, nos pasa lo mismo. ¿Han tenido pérdidas? Pérdidas, los electrodomésticos, los sillones, las refrigeradoras, claro que sí, porque son lluvias inesperadas, aún cuando es de noche más nos afecta, ¿verdad? Oye, lo que yo pido es que los ayuden con lo que es el alcantarillado del puente que pasa a la par de la casa de nosotros, ya que él ya tiene una alcantarilla muy pequeña. ¿Qué le han dicho, don Jeffrey, qué le han dicho las autoridades? Bueno, nosotros esto lo habíamos hablado con el síndico de aquí de Sardinal y él prometió que los iba a ayudar con eso. Pero, Jay, estas son las horas que no hemos visto la ayuda. Ya esto es todos los años y ya este año fue mucho porque, Jay, la cuerda siempre es pérdida de muchas cosas. Jay, como para ahorita el tiempo como estamos, no estamos para estar reponiendo cosas. De momento, estas familias siguen a la espera de que tanto el municipio como la Comisión Nacional de Emergencias intervengan de una vez por todas y que, mientras tanto, las lluvias no provoquen más estragos en sus viviendas.